otra vez la tonadita de su voz. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña. Si no me olvidó. Auspician este programa Heladería y Panadería Pelín, Casa Gudel, la casa del millón de artículos, Autoservicio Multicompras, el autoservicio que elige la familia, Pañalera Mimos, Autoservicio El trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros. Picaflor. Penita, su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Auspician este programa Heladería y Panadería Pelín, Casa Gudel, la casa del millón de artículos, Autoservicio Multicompras, el autoservicio que elige la familia, Pañalera Mimos, Autoservicio El Picaflor, Lumilú Joyas y Venta de Sistema de Mercado Pago, Guerrero Neumáticos, Farmás, más que una farmacia, HG Muebles, Quiero Más, Comidas para Llevar, Cooperativa de Agua contra Almirante Gregorio Portillo Limitada, Mis Nietos, Comidas Caseras para Llevar, Luana y la Reina, Ropa y Calzados, Frutería y Verdulería, Avenida. Comidas Grego, la Casa de las Aberturas. Acción Servicentro Fetter y el sistema Pago Fácil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Interior. Bienvenidas, bienvenidos a Video Cable Castelli, el canal 2 de su Video Cable
A Canal 13 La Familia en la localidad de Miraflores y a Cadena Los Ángeles en todo el impenetrable chaqueño. Estamos en Pompeya, estamos en Bermejito, estamos en Miraflores, estamos en Juan José Castelli, estamos en todo el impenetrable chaqueño. Aquí estamos para compartir las noticias, para actualizar toda la información, pero hoy también y además vamos a tener música del primero de mayo, del Día del Trabajador, un día histórico también para nuestros músicos porque arrancaba un nuevo espacio para nuestros artistas. Quédese con nosotros, esto es Panorama Interior, vamos a conocer los títulos, lo principal, lo más importante que tendremos en esta jornada informativa. Buenos días. Hoy le contamos detalles acerca de la actualización epidemiológica de la provincia del Chaco. 349 casos de coronavirus confirmados, 19 fallecimientos y hay 1.826 casos de dengue positivos. Hoy el informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco. Y además, hoy en Panorama Interior vamos a hablar de cómo continúan la cuarentena en Juan José Castelli. Algunos cumplen, otros no. Algunos están con todas las medidas de seguridad, otros no. ¿Qué hay que hacer para concientizar al de al lado? El mensaje por parte de la municipalidad de Juan José Castelli. En minutos vamos a hablar con el secretario de Desarrollo Social de la municipalidad, Javier Bender, en vivo y en directo. ¿Cómo están las familias que están de cuarentena obligatoria, el aislamiento preventivo y además todo el trabajo que desarrollan en plena pandemia? Además, hoy en Panorama Interior, Miraflores está cerrado, cercado, todas las arterias alternativas de ingreso a esa comuna están bloqueadas. Solo un acceso por Ruta 9, el acceso principal que está en inmediaciones del Cristo Redentor y la ruta de la 10.000, y el otro en la zona del acceso norte por las Hacheras. Hoy el intendente Jorge Frank nos dará algunos detalles. Y además hoy vamos a hablar con el responsable de coordinar con los municipios en la provincia del Chaco, Rodrigo Ocampo, quien es el distribuidor del dinero de las coparticipación. Vamos a hablar del estado de los municipios chaqueños y en plena pandemia también algunos aportes no reintegrables que hizo el gobierno de la provincia del Chaco. Estos son algunos de los temas y además hoy, por supuesto, como se lo anticipaba en el arranque, vamos a tener música que pudimos captar el pasado viernes primero de mayo. Este viernes pretendemos continuar y ya vamos a tener la cartelera de artistas para este próximo viernes. Hay que confirmar con la gente de cultura de la municipalidad de Juan José Castelli. Vamos de inmediato a saber dónde estamos parados los chaqueños, a ver qué dice el informe epidemiológico de la provincia, los cuidados y también algunas inquietudes que hemos preguntado esta mañana respecto de la situación del coronavirus en el interior. Buenos días. Bueno, para comenzar con los datos de dengue, desde el inicio del año 2020 se han registrado en la provincia 4.049 casos sospechosos de dengue con 1.826 resultados positivos. Como siempre, solicitamos la colaboración de las personas para realizar la eliminación de criaderos en sus hogares. Recordemos que esta actividad no se viene realizando por la contingencia de coronavirus, por lo cual, si bien se realizan bloqueos focales cuando hay algún caso positivo, la eliminación de criaderos debe correr por cuenta del propietario, controlar la casa, controlar los patios, evitar de alguna forma que se acumule agua, sobre todo en estos días que se vuelven a anunciar lluvias, y cualquier recipiente que esté en el patio, que esté inclusive a veces bajo techo, con un poquito de agua que pueda acumular, ya es propicio para que el mosquito deje sus huevos. Con respecto a coronavirus,
desde el inicio del brote se han estudiado muestras correspondientes a 3.242 personas en el Chaco. Se han confirmado hasta la fecha 349 positivos, lo que representa un índice del 10,7% de positividad. Se han otorgado 136 altas, es decir, son 136 las personas recuperadas. Han fallecido 19 personas y al momento se encuentran internadas en el Hospital Perrando 14 personas, 5 en estado grave, y 3 personas se encuentran internadas en los privados en estado moderado con diagnóstico confirmado de coronavirus. Y 5 personas se encuentran en estudio. Muchas gracias. Hay preguntas, doctora. Matías Mesa, de Radio Natagalá. La pregunta es, ¿cuál es la situación del bebé que nació de una mamá con COVID-19 en el Perrando? Bueno, el bebé se encuentra muy bien, está en la NEO del Perrando, estable, sin sintomatología. Karina Winkler, para el portal Ciudadanos de Entre Casa, pregunta sobre COVID. ¿Qué medidas se tomó con el personal policial de las reparticiones donde prestan servicio los empleados policiales que dieron positivo para coronavirus? ¿Se los aislará o continuará su labor si se los testeó también? ¿Y cuál es el riesgo de contagio para ellos? Bueno, si dieron positivo, es decir, que si fueron estudiados, se les realizó el hisopado. Como cualquier persona que resulta positivo para coronavirus, debe guardar el aislamiento preventivo obligatorio por 14 días hasta la desaparición de los síntomas y que se negativicen las primeras muestras. Si hubo contacto estrecho con otra persona sin la protección adecuada, esta persona que haya estado en contacto estrecho con estas personas deben también quedar aisladas y si llegan a presentar síntomas, por supuesto que se los estudie. Con respecto al dengue, la misma periodista pregunta, ¿cada cuánto la provincia actualiza los datos de las distintas localidades y si se puede existir diferencia en cantidad de registros de las regiones sanitarias y entre los que tenga la provincia? Bueno, la notificación es diaria. Todos los días se reciben notificaciones, o sea, las denuncias de los distintos servicios, tanto públicos o privados de toda la provincia. Se actualizan de lunes a viernes. El parte del lunes es actualizado el domingo a la noche. Puede llegar a haber alguna diferencia, pero de horas, entre que el servicio o el laboratorio del interior de la provincia recibe esta notificación y la eleva a la Dirección de Regiones Sanitarias y de ahí a la sala de citación. Martín Andrada, de Radio 104.7, pregunta, ¿cuántos testeos se realizan por día en el Chaco en promedio y si en la provincia se están haciendo hisopados a casos asintomáticos? Bueno, el número de hisopados depende a veces de la demanda, entre 70 a 140 hisopados aproximadamente promedio. Esto es muy importante porque si bien hay personas que se siguen registrando el 0800, es importante que toda persona que tenga síntomas pueda registrarse, pueda ser localizada y realizar el estudio correspondiente si llegara a tener criterios para COVID. Cuando se habla de circulación comunitaria, quiere decir que hay personas que están teniendo síntomas y no lo registran, no piensa que puede llegar a ser COVID. Repasemos, los síntomas son conocidos por todos, pero toda persona que presente fiebre, más de 37,5 grados, cefalea, o sea, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, puede ir acompañado de diarrea, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolor muscular, debilidad, debe registrarse al 0800. Por supuesto, toda persona que está internada o es evaluada por una neumonía también es considerada sospechosa de COVID y también es estudiada. Y con respecto a la otra pregunta, si los hisopados ambulatorios o test rápidos se están realizando en la provincia, no aún se está evaluando esta estrategia. Esto demostró que es efectivo para la detección de anticuerpos, no así para detectar infección aguda, que es lo que estamos buscando en este momento. Romildo Labia, de Cadena Los Ángeles de Castelli. La consulta es la siguiente. Aunque el impenetrable esté libre de COVID-19, en algunas localidades se realizan controles sanitarios en los accesos. ¿Es necesario la desinfección de los vehículos?
Bueno, esto es muy importante tener en cuenta que si bien todo el interior está libre de circulación, el Gran Resistencia, el área metropolitana, tiene circulación comunitaria. Es decir, que toda persona que vaya de Resistencia a Barranqueras Fontanas hacia el interior, o sea, que haya estado realizando alguna actividad acá, debe ser registrada, debe ser tenida en cuenta para poder hacer un seguimiento a estas personas. Esta persona debe quedar en aislamiento por 14 días porque pudo llegar a haber estado en contacto con alguna persona con coronavirus. Y es muy importante este control al ingreso a las localidades justamente para esto, para poder registrar a la persona, poder hacer un seguimiento, tener en cuenta con quién estuvo o dónde estuvo, para justamente evitar que si llegara a presentar síntomas en los próximos días, se pueda realizar el bloqueo y evitar así el contagio dentro de la localidad. Bien, Marcos Mesina de Canal 9, la consulta es la siguiente. ¿Para cuándo espera el Ministerio de Salud el pico en la provincia, por un lado, y si es que bajó el porcentaje de trabajadores sanitarios y médicos contagiados? Con respecto al personal de salud contagiado, sí, está disminuyendo, ya casi no tenemos casos relacionados a personal de salud. La mayoría se están reincorporando a sus actividades, más del 60% ya fue dado de alta. Y con el respecto a la curva, esto es algo muy dinámico, muy móvil, va a depender mucho también de volvemos a hacer hincapié en la responsabilidad a medida que se van habilitando algunas actividades. Tenemos que tomar todos los recaudos, es nuestra responsabilidad como ciudadano, si estamos con síntomas, evitar el contacto con otras personas, hacer el registro o la notificación correspondiente para ser evaluados y tratar de salir de la casa lo menos posible. Si tenemos que salir por cuestiones laborales indispensables, que es entendible para reactivar la economía, pero si no es necesario, no tengo que salir, y si estoy con síntomas, debo registrarme, debo dar aviso para evitar el contagio. Pregunta, doctora. Reinaldo Fernández, gente activa de Radio Resistencia, FM 90.3. La primera pregunta es, ya que hoy por hoy, dice, tanto en los contagiados como en los fallecidos son números, parecen no seres humanos. Está confusa la pregunta. ¿Llevan también las estadísticas de las personas que fallecen por otras causas que no sean por COVID-19? Las personas fallecidas por COVID, por supuesto que las nombramos o contamos el número porque estamos dando un parte de coronavirus. Por eso que se da el número de fallecidos, de personas fallecidas por COVID. Todos los otros fallecimientos son registrados, estudiados, analizados como todos los días, todos los años por la... Escuchábamos el panorama epidemiológico de la provincia del Chaco con esta situación y este parte que da el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco. Vamos a tener en minutos también el contacto con la doctora Paula Sartor, quien tiene muy buenas noticias para Miraflores también, porque se van a incorporar más profesionales, recurso humano también a esa localidad y puntualmente al hospital de Miraflores. Estamos ahora en contacto telefónico con el Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Castelli, Javier Bender. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Romildo, y buenos días a toda tu audiencia. Acá estamos en pleno trabajo, así que un hermoso día. Bien. Bueno, sabemos que están trabajando mucho. Hemos visto el accionar de ustedes durante todo este tiempo. Queremos saber puntualmente cómo están trabajando con las personas que están aisladas. Sabemos que Desarrollo Social está contribuyendo y mucho en toda esta tarea de asistencia. Sí, exactamente. En articulación con la gente de salud pública y la gente de seguridad, estamos asistiendo a todas las personas aisladas que tenemos en los diferentes lugares de la localidad. Tratando de brindarle todo lo que es la parte de asistencia, lo que es los alimentos, cosas de higiene,
para que puedan tener su cuarentena tranquila, que la pasen bien y la hagan bien llevadera. Bien, ¿cómo fue esta primera experiencia donde ya se dio el alta a las personas que estaban alojadas en el polideportivo? Porque pasaron momentos muy tensos, creo que, bueno, nos hemos encontrado en ese momento también en el portón, donde había que explicarle a los vecinos que no era tan así, que no era tan riesgoso, que había que tener solidaridad. Bueno, finalmente terminaron la cuarentena esas personas. Sí, en un principio por ahí hubo un par de inconvenientes que por ahí quizá cierto sector de la comunidad no entendió cómo era. Quizás a lo mejor faltó un poquito de comunicación o algo por el estilo, pero se le aclaró también a la gente de que se tomaban todos los recaudos necesarios para que esta cuarentena de las personas que son todo gente de Castelli, uh-huh, la pasen lo más bien posible y con todas las medidas necesarias, como nosotros también queremos cuidarnos entre todos. Es tanto cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros. Así que, y luego los días siguientes fue muy llevadero, gente muy tranquila, muy inclusive hicieron algunas actividades ellos ahí adentro, la pasaron bastante bien y de parte nuestra hemos tratado de brindarle todo lo que estaba a nuestro alcance para que también ellos lo pasen lo mejor posible ahí. Uh-huh. Ahora, ¿ustedes le cocinaban y les llevaban? ¿Ellos cocinaban ahí? ¿Cómo era esa parte gastronómica para estas familias? Sí, nosotros en lo que es el polideportivo, las personas que se han ido ayer a su casa, uh-huh, le hemos equipado una cocina completa para que ellos se cocinen, pero a su vez nosotros les llevábamos las viandas todos los días. Bien. Y les facilitamos toda esa herramienta porque había gente que por ahí querían hacer una torta o algo para entretenerse también. Entonces se le brindó las herramientas como para que puedan ir haciendo. Asimismo también, claro, se les facilitó una máquina de coser, telas y esas cosas para que puedan confeccionar algunos barbijos que hicieron ellos ahí, o sea, arreglo de algunas ropitas que tenían. Uh-huh. También se le dio algunos elementos musicales, una guitarra, un bombo, para que también practiquen. Había gente que tenía noción de lo que era la música y buscándole la manera de que también al estar ahí aislado no sea tan, tan tan feo también, digamos, una palabra. Claro, que sea llevadero, sobre todo. Que sea llevadero, que la uh-huh pasen bien, que pasen rápido, y justamente ellos nos manifestaban ayer cuando salieron de que pasaron rápido los días. Gracias a esto que se armó, según nos comentaban ellos, que armaron un hermoso grupo y concordaban, trabajaban, colaboraban, nos han dejado las instalaciones limpias. Aparte bien de eso, nosotros hacemos el correspondiente higiene después de haber salido, pero ellos se encargaron de que las cosas, que las instalaciones queden limpitas, por lo menos. Muy bueno, una muy buena experiencia, ya que fue el primer grupo que hemos recibido así en esta cantidad. Bien. Ahora, Javier, ¿cómo están los otros lugares donde también hay gente alojada que vino de Buenos Aires, que vino de Córdoba, de algunos lugares del interior del país y que tiene que hacer esta cuarentena y no tenían también lugar donde quedarse o hacer la cuarentena preventivamente aislados como tienen que estar? Hola. El hospital viejo que le decimos, uh-huh, que tenemos gente, dos personas que han venido de Buenos Aires y dos personas que han venido de Córdoba también. También se tomó todas las medidas, están en perfectas condiciones, se le hace los controles correspondientes, se le brinda la misma atención que a todos. Estas personas ya el domingo que viene estarían saliendo ya también, ya cumplirían sus días de cuarentena. Y también tenemos gente que ingresó en un local, en un lugar nuevo que hemos acondicionado durante la semana pasada, en un trabajo junto con la gente de educación, uh-huh, y salud, que es la escuela 802. En ese lugar tenemos 7 personas albergadas. También, por lo menos, están todos bien de salud, se le brinda todos los controles, por supuesto, se toma todas las medidas de distanciamiento, higiene, así que la gente medio que ya está acostumbrándose, ya uno ya cuando viene, cuando nos avisan de que va a venir tal grupo o algo,
Nosotros también ya se lo vamos dando a conocer todas las medidas que vamos a tomar para que también le hacemos ver que tienen que poner su granito de arena en cuidar el resto de la sociedad. Claro, y la concientización, sobre todo a prepararse psicológicamente, ¿no?, para pasar la cuarentena, que en estos casos son un poco más severas porque no pueden salir a ningún lado, ni comprar cosas, ni ir a la farmacia, ni nada. Tienen que quedarse en ese lugar a cumplir los 14 días. Javier, le quería consultar, ¿cómo está la otra parte social? Porque más allá de esta situación del coronavirus y de la prevención y demás, hay toda una sociedad que demanda atención, que seguramente los pedidos serán los de siempre, tienen que estar atendiendo también otras cosas. Hola. Justamente el tema este del coronavirus por ahí agravó un poquito más la demanda en diversos factores, pero también desde parte nuestra tratamos de darle la mayor cantidad posible de soluciones. Nos estamos encargando con todo el equipo de abordar caso por caso, se los ve, se los analiza y se le trata de brindar la asistencia que amerite cada persona. También estamos trabajando por ahí en articulación con otras instituciones. En el caso del PAMI, estos días hemos estado dándole apoyo a ellos para el tema de repartir su bolsita de alimentos que lo hacen. Hemos estado colaborando nosotros con el servicio para evitar de que se amontone mucha gente, en todo lo que es la organización. Bien. Bueno, Javier, algo que quiera transmitirle a la gente del campo que nos está escuchando. Hay una situación también muy difícil por falta de agua, la situación hídrica está compleja y también hay muchas familias que, bueno, la están pasando bastante mal por estas consecuencias que trae la falta de lluvia. Sí, en el tema, lo que es el tema rural, nosotros también hemos estado trabajando en conjunto con la ingeniera Kloster, que en la parte de la Secretaría de la Producción se estuvo haciendo asistencia de agua para consumo. Nosotros de la parte nuestra, en algunos casos, hemos estado asistiendo con algunos medicamentos, algún otro tipo de ayuda que la gente por ahí nos requería, que por ahí se le hace difícil venir, más en los casos de las personas adultas que nos van llegando información, tratamos de verlo y contactar y brindarle alguna atención, como quien dice, privilegiada, porque tenemos que cuidarlo bastante a la gente, así que... La situación y los casos de celiaquía, ¿hay un programa que sigue vigente, lo están manejando también desde el área? Sí, todo lo que corresponde al programa de celiaquía, estamos trabajando al día, las cajas se están entregando al día, los beneficiarios que son deben pasar por desarrollo social de 6:30 a 13:00, con su documento, por supuesto, y retirar. Lo mismo las personas que son beneficiarias de la caja de la UDS, de seguimiento nutricional, también el programa sigue funcionando con normalidad, estamos al día, hoy ya estamos entregando lo que viene a ser, esta semana entregaríamos lo que pertenecería al mes de mayo ya, lo estamos llevando bastante al día, así que lo mismo lo que la gente que es beneficiaria de Profe, todo lo que es gestión de medicamentos y eso también deben acercarse cada uno con receta y todo, y se le va gestionando todo lo que es la medicación. Bien, Javier, te agradezco el contacto y bueno, seguiremos hablando durante la semana y cada tanto para actualizar un poco todas las tareas que vienen desarrollando desde el área y también con algunos casos puntuales que por ahí vamos captando a través de nuestros medios y la gente que recurre justamente a nuestra producción para hacer el nexo entre ustedes y la gente. También por ahí para comentarlo un poquito, nosotros hemos puesto en marcha hace un par de semanas el plan de asistencia a adultos mayores, que consiste en hacerle los mandados a las personas mayores de 60 años para evitar de que salgan de sus casas.
tenemos un grupo de chicos, tenemos tres números de teléfono que son gente que está habilitada acá en el municipio, son secretarios míos. Nosotros lo que hacemos es, le hacemos el servicio de ir a la farmacia, comprarle su medicamento. Por supuesto, eso corre a cuenta de la persona. Lo que nosotros le brindamos es el servicio para que tenga que salir de su casa. Siempre tomando todas las medidas. El personal que hace este trabajo está identificado, tienen sus respectivas pecheras con la identificación, tienen su documento, su credencial, acreditan todo. Y también, por ahí para aclarar, nosotros no hacemos ingreso a la vivienda, siempre es hasta la puerta, por ahí como para aclararle a los vecinos que están solicitando este servicio, que desde que lo hemos puesto en marcha está dando muy buen resultado, así que por ahí para difundirlo también un poquito más. ¿Y a dónde tienen que llamar? ¿A qué número? Ahí te los paso enseguida, Romildo, no me acuerdo los números de memoria, pero te los paso un cachito enseguida. Bien, me los pasa y los compartimos aquí, mucha gente que está mirando y también familiares, para poder darle una mano también a los mayores, ¿no? Exacto, el servicio nosotros lo brindamos de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 16 a 20 horas, que es el horario comercial que funciona lo que es farmacia y lo que es autoservicio. Perfecto, gracias Javier por el contacto, que tengas buen día. Dale Romildo, que ande muy bien y toda tu audiencia, un saludo. Hasta luego. Javier Bender, Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Juan José Castelli, charlando con nosotros. Varios temas, ¿sí? Toda la asistencia y sobre todo la parte social, que es tan importante. Breve pausa publicitaria. Cuando regresemos vamos a hablar de las municipalidades, cómo están financieramente las municipalidades del Chaco. Ya venimos. La Casa de las Aberturas. Puertas, ventanas, divisiones en aluminio, vidrios templados, frentes para comercios, ventanales elevadizos, portones, herrajes de primera calidad, entrega pactada, aluminio de primera calidad, trabajos puestos en obra y con garantía, todo a medida. Somos fabricantes. Consulte presupuestos para obras completas. Contacto 3644-343384 o visítenos personalmente en Avenida Güemes y 2 de Abril. Juan José Castelli, la Casa de las Aberturas. Somos fabricantes con garantía. Delivery Quiero Más. Lo mejor en comidas. Llama al 3644-343677. No pienses en cocinar. Pensá en este número. Quiero Más tiene las mejores hamburguesas, pizzas, lomos, milanesas, papas, tartas, empanadas y otras exquisiteces. Delivery Quiero Más. Lo mejor en comidas. Recordá, 3644-343677. La comida llega a tu domicilio con Quiero Más. Autoservicio El Picaflor. Ventas por mayor y menor. Visítenos, recorra nuestras góndolas. Tenemos todo lo que necesita: lácteos, carnes, bebidas, bazar, artículos de limpieza, perfumería, regalería, verdulería y frutería. Somos el autoservicio más completo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, órdenes y tarjeta alimentaria. Autoservicio El Picaflor. Avenida Héroes de Malvinas y Avenida del Trabajo, Castelli Chaco. En Castelli, Action Service Centro Feter. Refinamos nuestros combustibles con la más alta tecnología y estándares de calidad, tanto para el consumidor final como para la industria de la aviación, marítima, el agro, el transporte y otras industrias. Lubricantes Castrol, la mejor atención, mini shop las 24 horas, café, carbón, hielo, bebidas, comestibles y agua caliente. Pago fácil de atención exclusiva en Avenida San Martín y Belgrano de Juan José Castelli. Action Servicentro Peter. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Teléfono 3644-471-171.
Cocinar es una tarea de todos los días y aquí lo hacemos por vos. Comidas Grego, milanesas, pizzas, sorrentinos, canelones, ñoquis, tartas, empanadas, pasteles de papa, asado a la criolla, patas flameadas, albóndigas y una gran variedad de postres. Trabajamos con productos de primera calidad 100% saludables. Al mediodía te esperamos con lo mejor para disfrutar con la familia. Comidas Grego, 3644-456254. Llámanos y consultá por nuestro servicio de catering. Grego y su equipo de expertos cocineros te esperan con lo mejor en Avenida Güemes y Mariano Moreno, Juan José Castelli. Llegó a Juan José Castelli, Farmás, más que una farmacia. En calle Reconquista y Juan Manuel de Rosas, te esperamos con lo mejor. El asesoramiento de un profesional, el asesoramiento de su farmacéutico, Matías Seú. Elegí Farmás, lo mejor al mejor precio, con descuentos y promociones. Además, cuenta con el servicio de delivery. Te llevamos los medicamentos y lo que necesites a tu casa. Comunicate al 3644-6368-77. Todas las semanas, promociones en productos de primerísima calidad, 2x1. Visitanos, consultanos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. En calle Juan Manuel de Rosas y Reconquista, Farmás, más que una farmacia. Del farmacéutico Matías Seú. El supermercado de las frutas y las verduras ahora está ubicado en su nuevo local, en calle Holzer y avenida Juan Domingo Perón, avenida Frutería y Verdulería, al lado del Salón del SUOEM. Todas las frutas y verduras frescas, con la cadena de cuidado correspondiente. Además, productos de río y de mar. Incorporamos conservas, comestibles en general y carnes especiales. Frutería y Verdulería Avenida, el supermercado de ventas por mayor y menor de frutas y verduras. Visítenos, recorra nuestras góndolas, consulte nuestros precios y conozca nuestro nuevo local pensado para usted. Avenida Frutería y Verdulería, en su nueva dirección, en calle Holzer y avenida Juan Domingo Perón. Los esperamos. Multicompra. Ofertas todas las semanas. Multicompra. Avenida San Martín, 550. Juan José Castelli, Chaco. Multicompra, nos estamos cuidando. Y también te cuidamos a vos, protegiendo a nuestro personal, con barbijo, higienizando las manos, los lugares de pago, de atención. Es por eso que te pedimos que también nos cuides a nosotros y nos cuidemos entre todos. Cuando concurras al Multicompras, usa un barbijo, un tapaboca. Te cuidas vos, nos cuidas a nosotros y nos cuidamos entre todos. Autoservicio Multicompra, en Avenida San Martín 550, de Juan José Castelli. El autoservicio de la familia. HG Muebles, de Cacossi SRL. Acceso Parque Industrial, Juan José Castelli Chaco. Somos fabricantes e innovadores en los muebles para su casa, oficina, puertas de frente y de interior. Diseños innovadores y a medida. HG, una empresa que crece junto a su región. Email cacossisrl@outlook.com. Facebook Cacossi SRL. Instagram HG Muebles. Teléfono fijo 0364-4472-244. Celular 3644-412979. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20. Sábados de 9 a 12 horas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. HG Muebles, de Cacossi SRL. Somos una empresa comprometida con la sustentabilidad del bosque chaqueño. Thank you.
coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Nosotros tenemos en estos momentos 255 ambulancias dentro del parque total de la provincia. 10 se dieron de baja patrimonial y a su vez tenemos el equivalente a un esquema de 172 ambulancias en funcionamiento. 29 fueron reparadas. Estas forman parte del parque, pero 29 fueron reparadas y restituidas a sus respectivos servicios. A su vez tenemos 35 que tuvieron service, que son absolutamente para el sostenimiento, y nos quedan 73 ambulancias por recuperar. La idea es que entre 15 y 20 ambulancias se puedan ir resolviendo por semana, y la meta es para la primera quincena de mayo tener resuelta esta cuestión, es decir, que las 73 ambulancias que nos faltan para estar en servicio estén debidamente reparadas, y a su vez una orden de compra por 30 ambulancias más, con el objeto de mejorar sustancialmente la capacidad de servicios. Al final el mes de junio, no menos de 280 ambulancias en funcionamiento. A su vez, vamos a clasificar en ambulancias COVID y no COVID. Las COVID-19 van a tener que tener también todo un modelo de organización para la asignación de los recursos. Cadena Los Ángeles. Los Ángeles, la radio de mayor alcance del norte del Chaco. Chaco. En Juan José Castelli, FM Ángeles 99.3. Contacto 3644-114286. En Villa Río Bermejito, FM Confluencia 101.9. Contacto 3644-409635. Planta Urbana, Villa Río Bermejito. En Misión Nueva Pompeya, FM Los Ángeles 101.1. Contacto 3644-455021, Barrio Camerún, Misión Nueva Pompeya. Carta me escribió.
contigo quisiera. Y al recibirla presente, te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. De mi parte más pudiera decirte que estoy mejor, al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho yeto, estoy hecho un esqueleto que a mí mismo me da horror. Bien, regresamos en Cadena Los Ángeles y en Video Cable Castel y Canal 13 La Familia. Ahora estamos en contacto con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Juan José Castelli, Ismael Barnes. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. A ver. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, ahí lo escucho bien. Hola, ¿cómo te va? Acá estoy saliendo de la municipalidad. Bien. Bueno, queríamos consultarle acerca de las nuevas resoluciones y también de algunas obligaciones que tienen que tener los comerciantes, pero también los vecinos respecto del uso del barbijo, la distancia, el alcohol en gel y toda la parte de higiene. Bueno, se dictó la resolución que firmó el intendente ayer a la tarde, la cual tiene vigencia a partir de hoy, en el cual en la competencia que tenemos nosotros de administrar un poco la cuarentena, se estableció, digamos, la posibilidad, después de haber analizado junto al comité de emergencia y la parte de salud, fundamentalmente el tema de ampliar para evitar el conglomerado de personas y de la mañana solamente. Bien. Ahora, secretario, ¿usted cree que la gente está cumpliendo con la cuarentena y con lo dispuesto por la municipalidad? ¿Qué percibe de la gente? Creo que están como todos un poco cansados, creo que todos estamos cansados para cumplir efectivamente como se establece en los escritos que emite la municipalidad. Verdad que yo veo también, digamos, no vamos a escondernos, digamos, de responder la verdad, digamos, de esto, pero sé que la primer parte de la cuarentena, ya hace 40 días atrás más o menos, hubo un cumplimiento más estricto. La gente realmente generó en ese momento una conciencia sobre la situación que venía atravesando el mundo. Y bueno, yo creo que sí, que realmente la gente en el primer momento generó un aislamiento y una cuarentena bastante estricta. Uh-huh. Y bueno, que después, a medida que va pasando el tiempo, se fue desvirtuando. La gente empezó a ver, digamos, de que realmente las medidas que tomaba el municipio en cuanto a la protección eran bastante efectivas. Y bueno, y también la situación económica, el apremio, digamos, en cuanto a la alimentación y todas esas cosas, generó que la gente cada vez no solamente exija a los organismos públicos, digamos, de que y a los gobernantes, que se empiece a administrar y a flexibilizar la cuarentena para poder salir a rebuscarse el alimento, sino también los compromisos de pago que tiene mucha gente, que bueno, necesitaba generar ingresos para poder trabajar y poder cumplir con esas obligaciones. Uh-huh. Lo que sí sé, digamos, que en este tiempo el último tiempo, la gente tomó conciencia en cuanto a las medidas de seguridad, de utilización del barbijo, de utilización del alcohol en gel, de utilización de las distancias para poder cumplir con los protocolos que establecen los expertos en salud. Y bueno, eso generó, por supuesto, que la gente se tranquilice un poco, digamos, baje un poco la guardia, pero siempre cuidándose con las medidas con los elementos estos de seguridad sanitaria que nos exigen a cada rato, que nosotros desde la municipalidad también lo hacemos. ¿En cómo están los controles en los accesos? Y bueno, los controles en el acceso, nosotros tenemos muchos recursos humanos desplegados por todos los ingresos habilitados, que son tres. Tuvimos que poner justamente donde estuvo en primer lugar, ahí en la salida del parque industrial,
Tuvimos que poner otra carpa con otro recurso humano asignando las 24 horas porque la gente bajaba y cruzaba el obstáculo, el montículo de tierra que habíamos puesto ahí para que no crucen, igual cruzan. Entonces tuvimos que asignar más recurso humano ahí. Y en los otros controles se está haciendo la desinfección, se está haciendo el control de temperatura, se está haciendo el control de, por supuesto, de la gente que ingresa, en los horarios que tienen que ingresar, el transbordo de mercadería. Y bueno, hacemos todo lo posible y lo imposible para que realmente gocemos de buena salud todavía en Juan José Castelli, y esperemos que por mucho tiempo siga este estado, digamos, de salud que estamos atravesando. Bien, la situación epidemiológica en general en la provincia no es buena, estamos en estado de alerta, tuvimos varias muertes en pocas horas, ya suman 19 los fallecidos, 349 casos positivos de coronavirus. Si bien el impenetrable está libre de coronavirus, secretario, ¿qué usted puede transmitirle a la gente de lo que ustedes saben de lo que realmente está pasando en la provincia con esta situación? Y bueno, lo que le podemos transmitir, que esto a nosotros, si bien estamos sin virus acá en esta parte del impenetrable, digamos, del norte chaqueño, no nos tenemos que relajar, porque esto recién empieza, vienen las temporadas de invierno, en el cual los problemas respiratorios y estos virus son más están más activos, y por supuesto que no tenemos a ciencia cierta cuándo va a estar la vacuna, cuándo va a estar la solución médica, digamos, para esta problemática. Y bueno, en ese sentido no estamos, ni siquiera tenemos previsibilidad de cómo vamos a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Si esto continúa así, imagínate que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que tener, digamos, conciencia de que esto recién empieza, que esto, lo que se hizo hasta ahora en la cuarentena, fue a los fines de que la gente asuma, digamos, y se concientice que estamos ante una problemática de salud bastante, bastante grave, y que los que tenemos que resolver la cuestión de sanidad, digamos, y salubridad, digamos, en los pueblos, estamos haciendo un trabajo terrible, digamos, afectando un montón de recursos humanos que por ahí ya es escaso, y que eso también genera que la gente que está trabajando para el municipio y que está cuidando a la sociedad se vaya desgastando. Y bueno, en ese sentido, todos los días estamos tratando de que la gente, que nuestro personal, incentivarlo para que no baje la guardia, porque si llegamos a bajar la guardia, las personas que estamos a cargo del cuidado del pueblo, la verdad que va a ser un desastre. Y bueno, pedirle a la sociedad que tenga conciencia de que si le erramos en cuanto al cuidado, nos vamos a complicar entre todos. Y por supuesto, otra cosita también que quiero remarcar es lo que decía hoy, justamente anoche, digamos, un médico, y decía, bueno, si estamos enojados y nos molesta la cuarentena y nos molesta todo esto, que probemos con el coronavirus, como diciendo, es preferible estar en cuarentena, es preferible estar cuidándonos, y es preferible tener que todas estas medidas, acogernos a todas estas medidas, que estar enfermo de coronavirus. Así que solamente la gente tiene que tener todos los días, salir y pensar que es mejor estar restringido en cuanto a la vida y a la circulación, que estar enfermo y padeciéndola en un hospital o en un centro de salud. Bien. Administrativamente, ¿cómo está trabajando la municipalidad? Con algunos recaudos también sabemos que algunos impuestos se pueden pagar, también sigue vigente la moratoria, algunos beneficios ahí, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando con licencias a los grupos de riesgo, de todo el personal que tenga grupo, que esté dentro del grupo de riesgo, o algún por la edad, o por algún problema de salud, o algún problema patológico. Y bueno, y estamos con guardias mínimas, otorgando licencias para que no se superpongan los digamos, no se llenen las oficinas de gente,
y pueda darse una atención mínima e indispensable del municipio sin afectar la operatividad, ¿no es cierto? En cuanto a la mesa de entrada, se están cobrando los impuestos, la persona que quiera ir a tributar lo puede hacer tranquilamente, lo mismo que la parte de tránsito, el juzgado de falta, bromatología, comercio, todo está trabajando normalmente, por supuesto con las prevenciones necesarias y la reducción del personal para que no haya amontonamiento de agentes municipales. Bien, secretario, ustedes tienen el poder de policía y están controlando a la gente común, digamos, a los ciudadanos comunes. ¿Cómo hacen ustedes para controlar que los funcionarios y los empleados municipales también cumplan con las medidas de higiene? ¿Cuáles son los controles que ejercen sobre la municipalidad? Y bueno, nosotros tenemos personal que depende, digamos, de la secretaría. Cada secretario tiene su cargo del personal que está bajo su dependencia. Y por supuesto, en el caso particular mío, yo soy jefe de personal y bueno, tratamos de constantemente suministrar los barbijos, suministrar el alcohol en gel. Pusimos, delineamos y demarcamos afuera en la vereda, digamos, la distancia con un sistema de un círculo, digamos, pintado en el piso para que la gente mantenga la distancia. Pusimos otro personal también en la entrada para exigir el ingreso con barbijo adentro de la institución, digamos, para la persona que va a hacer algún trámite. También suministrarle el alcohol en gel o suministrarle el alcohol diluido con agua a las personas que entran y a las personas que salen. Y bueno, todo ese operativo lo vamos haciendo constantemente. Por supuesto, a veces tenemos que estar manifestando reiteradamente, porque hay algunos que también se relajan, digamos, el barbijo no es cómodo usarlo, todos sabemos, digamos, que por ahí hasta hablamos un rato y nos terminamos cansando. Bueno, pero tratamos de estar encima de todo para poder dar el ejemplo hacia la sociedad, digamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto, secretario, gracias por atendernos y siempre, bueno, responder a nuestras preguntas. Lo estaremos consultando durante esta semana y a ver cómo continúa la cuarentena, si termina el 10 de mayo o se va a prolongar, se va a prorrogar, ¿qué va a pasar? No, yo creo, digamos, según lo que está hablando el presidente constantemente, bueno, que esta es una de las, el 10 de mayo termina una etapa de la cuarentena y creo que hay dos o tres más hacia adelante, que tendrán seguramente, estarán administradas, se empezará a permitir algunas actividades que hasta ahora son de imposible flexibilización. Pero bueno, esto es importante porque se puede ir flexibilizando y se puede ir administrando producto de que la gente se concientizó y estaba utilizando los elementos de seguridad sanitaria, como son los barbijos, el alcohol. Hoy ya hay un poco más de concientización en la gente y eso va a generar que pueda ir flexibilizándose algunas actividades que hasta el día de hoy están prohibidas absolutamente. Así que bueno, esperemos que por el bien de la sociedad lo más rápido posible se encuentre la vacuna para que la gente se libere de todo de esta problemática que genera el aislamiento también, ¿no? Bien, muchas gracias y buen día. Y todo, Romildo, que ande bien, saludos. Saludos, hasta luego. Muchas gracias por atender siempre nuestras consultas al secretario de gobierno también. Bueno, la situación de los barbijos es un tema, el tapaboca, el alcohol en gel, en tantos temas que uno tiene en la cabeza, en la vida familiar de uno, el trabajo y demás, también hay que predisponerse para usar el tapaboca, el barbijo, el alcohol en gel, pero algo clave que también decía el secretario de gobierno. ¿Qué preferimos? ¿El coronavirus o la cuarentena? Bueno, creo que cualquiera en su sano juicio elegiría la cuarentena, respetar las normas, las medidas obligatorias, que son simplemente para protegernos, para conservar nuestra salud y prevenir cualquier tipo de contagio. La situación en la provincia del Chaco no es fácil, es alarmante. Tenemos muchos casos, tenemos
un total de 19 personas fallecidas que dieron positivo de coronavirus. Tenemos que cuidarnos, no queda otra. Cuidar a los demás, cuidar a nuestros mayores, cuidar a nuestros niños, cuidarnos nosotros, salir lo justo y necesario. Cuando salimos a usar el tapaboca, el barbijo, cuando vemos a alguien parado en la puerta de un supermercado, de un almacén, de un negocio, de una tienda, de algún lugar donde vayamos, hagamos esto, respetemos las medidas, ¿sí? Como quisiéramos que las respeten cuando alguien va a algún lugar que nos pertenece o en algún predio donde nosotros somos los que administramos. Bueno, hay un personal, hay una persona, alguien que le va a suministrar alcohol en gel para que usted se higienice las manos, le va a pedir que vaya con barbijo, que no ingresen más de 4 personas, en algunos casos que no ingresen más de una persona, que vaya solo una a comprar, una a la vez, en algunos comercios dicen 2 personas por vez. Bueno, todas esas recomendaciones y esos escritos que encontramos en las vidrieras son para respetar al comerciante, respetar al vecino, también querernos nosotros un poquito haciendo este tipo de cuidados. Esto no depende de nadie más que de nosotros, de cada uno de nosotros. Recién lo escuchábamos al secretario de gobierno y ellos también están como autoridades y ya son varios días. Usted imagínese la gente que está en los controles, los que están en el acceso principal a Castel y en cada una de las localidades. ¿Usted qué cree? ¿Que no están cansados? ¿Usted qué cree? ¿Que ellos no quisieran irse a su casa y hacer los turnos como lo hacían antes y no estar prácticamente plastificados ahí en el acceso y encontrando cada situación con cada particularidad y planteos que vamos todos, en definitiva, a decirle: me pasa esto, me pasa lo otro, vine por tal cosa, vine por tal otra, no, pero esto no. Bueno, siempre hay un pero en los controles que queremos decirle a la policía, al enfermero, al personal municipal. Pero bueno, es una colaboración, es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos de prevenir de que ingrese el coronavirus al impenetrable. Quería hablar con el intendente de Miraflores, bueno, no tuve suerte con que me atienda el teléfono, quizás esté en otra actividad, esté en alguna actividad que no pueda atender. Vamos a seguir intentando con Paula Sartor, que está en Miraflores trabajando. Y también, ahora, antes de irnos a una nueva pausa, quiero presentarles parte de lo que ha sido, ¿sí?, para dejar de hablar un rato del coronavirus, lo que ha sido nuestro primer programa de Cultura en Casa, que pretende volver este viernes aquí en el espacio de Panorama Interior. Algo que, bueno, lo venimos trabajando con Silvia Andorno, quien es la secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Castelli, con Rubén Romero, que es el coordinador de turismo, con Danilo Kohler, que es el coordinador de cultura, y también con el área de ceremonial y protocolo con Walter Benítez. Algo que brinda un espacio para los artistas, no solo para los músicos, no solo para los que cantan, para los que hacen música, sino que también para los artesanos, para los cocineros, en definitiva, todo lo que encuadra a la parte cultural que tiene Juan José Castelli. Por ahora lo haremos exclusivo para la jurisdicción de Juan José Castelli, lo que no quita que vayamos de a poco incorporando artistas de Miraflores, Pompeya, Bermejito, Sausalito, Fuerte Esperanza, Comandancia Frías, Tres Isletas y aledaños. La idea es que nuestros artistas se puedan también destacar en la televisión y de alguna manera que se está buscando la posibilidad de que también tengan algún tipo de acompañamiento, de remuneración, para que puedan pasar este tiempo de pandemia, sobre todo donde poco eso de Dios, ¿no?, en cuanto a la creación, porque crean con sus manos. Y nosotros siempre primero busquemos este material que es alma. Esto hay que separar 2 y después hay que secarlos. Estos son los trabajos que yo hago. Aros,
collares, hebilla para el pelo, canastos de distintas formas. Estos son los trabajos que hacemos. Que toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrar a los pueblos cómo se baila en el pago. Saca la dama paisano, paseala por la cancha, mientras tinta el acordeón a los músicos en la bailanda, paseando al compás. Soy Jonathan Ezequiel Peña, más conocido como Tony Peña. Voy a hacer una de las pistas más pedidas y de las que más me gusta a mí. Se llama pista común. Vamos a respirar. Los videos que estamos viendo son videos caseros, son filmados por ellos. Y lo que me veía recién Romildo con todos los artistas que pasaron es que están por primera vez en la televisión. Y eso es bueno, porque quiere decir que hay todavía un espacio que no está siendo explotado y esto está bueno. Primeramente que nos haya permitido, que nos haya abierto las puertas aquí del canal. Somos los nadies del capital, somos el pueblo sin el maná, con la bandera que sueña libertad. Porque esta lucha no va a parar, porque existimos no importa el mal, porque el sistema no pudo y no podrá. Cantar solo un gesto de amor, una luz nos dará. Cantar al mundo un sueño de amor, una luz, la tierra sin mal, la tierra sin mal. El pobre roba para comer, el rico roba por más poder. La diferencia está en ser o no ser. Somos la bronca, somos la fe, la suburbana resignación. Somos la patria parida alguna vez. Cantar solo un gesto de amor, una luz nos dará. Cantar al mundo un sueño de amor, una luz, la tierra sin mar, la tierra sin mar. Descamisados del porvenir, soy cabecita para vivir en la frontera oscura del país. Somos latinos, rostros del Che, la militancia con el sudor. Somos trabajo, somos revolución. Cantar solo un gesto de amor, una luz nos dará. Cantar al mundo un sueño de amor, una luz, la tierra sin mal, la tierra sin mal. Somos trabajo, somos revolución. Somos trabajo, somos revolución.
parte de lo que ha sido Cultura en Casa, el primer programa, y que pretende volver el próximo viernes aquí por Video Cable Castelli. Ya estamos en contacto ahora telefónico con Paula Sartor. ¿Cómo le va? Buen día, doctora. Gracias por atendernos. Y a Romildo y a toda la audiencia. Bueno, queríamos saber la actualización del parte epidemiológico también aquí del Impenetrable y por otra parte las acciones que está llevando adelante ahí en Miraflores, donde se encuentra en este momento, según usted nos dijo. Sí, Romildo, por suerte la situación epidemiológica en la región no ha cambiado en relación al coronavirus. Seguimos sin casos de coronavirus hasta el momento. Hemos tenido la semana pasada 2 casos sospechosos de 3 isletas que también fueron descartados, gracias a Dios, así que estamos en la misma situación que días atrás. Seguimos sin casos de coronavirus, así que seguimos trabajando para sostener este logro y esta situación epidemiológica. Bien. Miraflores, ¿qué nos puede contar? Sí. Bueno, tenemos una feliz noticia de que hemos incorporado una médica al equipo de Miraflores. Se ha incorporado la doctora Elsa González. Justamente vinimos un poco a recibirla hoy, en el día de hoy, ha arribado a la localidad de Miraflores y un poco revisando las instalaciones donde la vamos a recibir, poniéndola en actos de cómo está funcionando el hospital, en reuniones con los médicos, reuniones con el equipo de traslados. Así que bueno, un poco trabajando en la incorporación de la doctora González y en el ordenamiento del hospital, digamos. Así que bueno, seguimos trabajando en la misma línea que en los otros servicios para sostenerla y garantizar lo más posible la atención, también revisando un poco cómo vamos a retomar las actividades de prevención, porque bueno, esto lamentablemente por el coronavirus se ha visto un poco relegado y para nosotros es muy importante, sobre todo en Miraflores, donde tenemos una comunidad con un alto grado de vulnerabilidad, recuperar la atención en el territorio, digamos, recuperar la territorialidad del sistema de salud. Y bueno, estamos trabajando en este sentido y la incorporación de la doctora González Elsa nos brinda esta oportunidad, digamos, porque nos pone en un lugar más posible en relación a la atención médica. Bien, ¿nos puede comentar algo de la doctora González? ¿De dónde viene? ¿Dónde estaba trabajando antes? La doctora González es una médica formoseña. Uh-huh. Estaba trabajando en el norte, estuvo varios años trabajando en Pompeya y bueno, había renunciado y se enteró la situación de Miraflores y no, nosotros nos contactamos con ella y ella, bueno, accedió a venir a instalarse acá, digamos, en Miraflores. Perfecto. Y esto que usted mencionaba de recuperar la territorialidad, ¿es también atender en las hacheras, en los parajes, salir un poco al campo? Sí, la propuesta es, bueno, entre otras cosas, lo que hemos logrado como detenido como avances en el ministerio en los últimos tiempos es que se han empezado a recuperar muchas de las ambulancias que estaban muy deterioradas. En este momento tenemos 3 ambulancias funcionando en Miraflores, lo que nos brinda la oportunidad de ocupar una de esas ambulancias en las atenciones en la zona rural. Uh-huh. Inicialmente vamos a arrancar con un programa de inmunización que acá en Miraflores se ha estado haciendo en la zona urbana, pero sabemos y que hubo muchas demandas también de los parajes de la zona rural para las atenciones. Se han hecho algunas atenciones, pero en los parajes más cercanos se ha estado vacunando en Techat, se ha estado vacunando en Central Norte, pero bueno, falta un poquito más lejos, un montón de parajes que Miraflores sabemos que tiene un área programática muy grande, es muy extenso el territorio y las distancias son muy largas, con lo cual la cuestión geográfica, la distancia es una barrera para las personas que viven en la zona rural y el sistema de salud tiene la obligación de acercar la atención al campo y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Por lo pronto iniciando con el esquema de vacunación y viendo, bueno, después cómo retomamos también con la atención médica. Bien, ¿cómo lo encuentra al hospital de Miraflores? Usted en carácter de médica también estuvo recorriendo las instalaciones, visitando un poco las áreas. Sí, estuvimos, igual siempre, nunca dejamos de venir, digamos, o sea, el hospital siempre ha estado uh-huh. acompañado tanto por la dirección de zona como otras visitas que ha tenido también del equipo de médicos itinerantes,
ha tenido dos visitas del programa de médicos de estos especialistas que vienen al hospital, ha tenido visitas del subsecretario, así que bueno, hemos estado acompañando y mirando con particular énfasis la situación de Miraflores. El hospital, por suerte, o sea, tiene condiciones favorables para retomar la atención en materia de prevención. Claramente, como todos los servicios de salud, fue muy golpeado con el tema de la pandemia, que ha generado mucho miedo, ha obligado a una reorganización del sistema de salud, pero bueno, el equipo se está acomodando y estamos de a poco empezando a recuperar todas estas atenciones que necesitamos retomar, digamos. Bien, y Castelli, ¿qué nos cuenta de Castelli? ¿Cómo estamos? En Castelli, bueno, en los centros de salud seguimos con el mismo plan que tomamos desde el principio, digamos, que son los 4 centros de salud que tienen atención de permanente y de corrido de 8 a 17 horas. Y lo que también hemos ampliado fuertemente es el esquema de vacunación. Primero iniciamos con los grupos de riesgo con la antigripal, después lo ampliamos a todo el esquema de vacunas del calendario para las embarazadas y para los niños, y así estamos empezando a retomar de poco todas estas actividades de prevención que son tan importantes en el sistema de salud. Y también en Castelli hemos acompañado las vacunaciones en las zonas rurales con mayor densidad poblacional. Hemos estado vacunando en Zaparinqui, hemos estado vacunando en La Esperanza, hemos estado vacunando en Pampa Argentina, hemos estado vacunando que me estoy olvidando de algo, en el Asustado, uh-huh. Sí, todos estos lugares donde digamos con el apoyo del equipo de zona, porque son poblaciones un poco grandes, pero los agentes sanitarios que están en los otros parajes más chicos continuaron con las vacunaciones también, han estado haciendo un laburo impecable, así que nosotros en Castelli en este momento tenemos prácticamente completada la cobertura de las embarazadas en materia de vacunación, que es uno de los objetivos de esta campaña de la vacunación de las Américas que se ha lanzado a nivel mundial, digamos. Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta información. Creo que la noticia destacada de la jornada es la incorporación de esta profesional a la localidad de Miraflores, que va a reforzar. Se van a juntar las González, ¿no? Porque también la directora del hospital, sí, es González. Exactamente, sí. Esperamos que la doctora se recupere pronto y se pueda sumar de vuelta al equipo. Esperamos. Ningún parentesco no tienen, ¿no? No tienen. Son dos González distintas. Ajá, así es. Bien. Bueno, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado, doctora, y bueno, que continúe con su trabajo. Bueno, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, se incorpora una profesional más al hospital de Miraflores, una buena noticia, creo, para las últimas horas. Creo, además, que es bueno mencionar siempre la tarea en general que están realizando en los distintos puestos de salud, en los parajes, en las delegaciones de cada uno de los pueblos, teniendo en cuenta que es muy importante el calendario de vacunas, por ejemplo, y sobre todo en los grupos de riesgo. La doctora Paula Sartor, aquí en Video Cable Castelli, en Canal 13 La Familia y en Cadena Los Ángeles. Vamos a una breve pausa publicitaria. Cuando regresemos ya nos disponemos para hablar de la actualización de nuestros portales también. Mucha información para compartir todavía. Auspician este programa Heladería y Panadería Pelín, Casa Gudel, la casa del millón de artículos. Autoservicio Multicompras, el autoservicio que elige la familia. Pañalera Mimos. Autoservicio El Picaflor. Lumilú Joyas y venta de sistema de Mercado Pago. Guerrero Neumáticos. Farmás, más que una farmacia. HG Muebles. Quiero Más, comidas para llevar. Cooperativa de Agua, Contralmirante Gregorio Portillo Limitada. Mis Nietos, comidas caseras para llevar. Luana y la Reina, ropa y calzados. Frutería y verdulería, Avenida. Comidas Grego, la casa de las aberturas. Acción Servicentro Feter y el sistema Pago Fácil.
En vivo y en directo, y tal como lo anticipábamos aquí en Panorama Interior a través de Cadena Los Ángeles y Video Cable Castelli, estamos en contacto telefónico con Rodrigo Ocampo, el secretario de Municipios. ¿Cómo le va, Rodrigo? Bienvenido al programa. ¿Cómo anda? Bien, la verdad que muy contento. Muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un honor estar en tu programa, un programa con tanta audiencia en el interior que quería Provincia del Chaco. Así que bueno, muchísimas gracias y por supuesto que digo, este tipo de contactos son los que a nosotros nos sirven muchísimo para que la comunidad sepa qué estamos haciendo en la Secretaría de Municipios. Bien, muchas gracias por sus palabras. Bueno, queremos saber puntualmente cómo están trabajando con los municipios. Hubieron algunos aportes no reintegrables, están haciendo también, bueno, compensaciones. ¿Cuál es el trabajo que hacen con las distintas municipalidades y sobre todo con las municipalidades aquí del norte? La verdad que primero y principal hay un trabajo muy fuerte en el día a día, en lo cotidiano, por parte de lo que requiere cada municipio, desde poder adecuar un plan de trabajo, un protocolo biosanitario para prevenir el COVID, hasta acciones ligadas a la descacharrización y la prevención del dengue, o bien prepararnos, o si se quiere, digo, ir avanzando en la planificación para lo que van a ser las obras del año 2020-2021. O sea, son muchas las acciones que realizamos desde la Secretaría de Municipios, siendo el ámbito por excelencia de trabajo conjunto con los gobiernos locales. En este contexto lo que estamos haciendo es avanzar mucho en la ejecución, digo, de suplemento y de fortalecimiento de los recursos que hoy necesitan los municipios, fundamentalmente en un contexto de auxilio, porque obviamente, digo, la caída de la coparticipación y la parálisis económica general que hay significa para los intendentes afrontar escenarios muy complicados. O sea, hoy nosotros estamos rondando un aporte muy importante, digo, en particular 155 millones de pesos, de los cuales, obviamente, digamos, estos aportes son vía ATN, o sea, vía ayuda del Tesoro Nacional, y este tipo de asistencia, digo, tiene que ver con la asistencia que se está realizando, digo, el cumplimiento de coparticipación general, que es lo que nosotros de alguna manera, digo, veníamos ya garantizando desde inicio de año. Digo, el total o el volumen de recursos es muy importante. Yo creo que en particular, digamos, para los municipios de la provincia del Chaco, esto ronda valores superiores a 4.300 millones de pesos, lo cual significa, digo, el pago, el cumplimiento de coparticipación, pero también la suspensión de los descuentos que se venían realizando a los municipios y un auxilio que es un giro directamente de los recursos que Nación coparticipa a la provincia del Chaco. Bien, ¿esto qué les permite a las municipalidades? También están con personal reducido, se han paralizado muchas otras actividades que antes estaban programadas mes a mes. Bueno, muchos recursos que, si bien no ingresan muchos recursos, pero tampoco salen tantos recursos porque hay actividades que están totalmente suspendidas. Sí, a ver, hay una obligación, me parece que es la obligación del pago de personal. Nosotros estamos haciendo un seguimiento pormenorizado, municipio por municipio, para que, digo, el pago de personal sea garantizado. También, por supuesto, que obviamente, digo, exigimos que los municipios tengan cobertura de los servicios básicos. Esto lo realizan con personal reducido, como bien lo decís. Y por supuesto, digamos, tenemos un trabajo conjunto, por ejemplo, con la policía de la provincia y el personal de tránsito de cada municipio para controlar el ingreso y egreso a los diferentes pueblos, o también retenes de control en los puntos más importantes de cada ciudad o de cada localidad. Digo, es una visión de trabajo conjunto que a nosotros nos permite, por supuesto, controlar esta situación, digo, garantizando para adelante. Por eso un poco es importante que, digo, que se entienda, nosotros lo que queremos garantizar hacia adelante es un escenario de administración de la crisis para a posterior reencauzar un conjunto de obras y de políticas activas en el marco de lo que necesitamos para la provincia del Chaco. Nuestra provincia necesita, obviamente, a posterior del escenario COVID, poner una agenda muy fuerte de producción, de exportación y de generación de empleo, con un fuerte componente de producción de alimentos y otro fuerte componente en materia de infraestructura social básica, lo cual va a reactivar fuertemente la actividad económica en la provincia. Esto es lo que venimos discutiendo con los municipios, esto es lo que obviamente, digo, el gobernador nos planteó como una línea transversal a todas las municipalidades de la provincia del Chaco, y en esto estamos trabajando. De hecho, el día viernes vamos a estar en el municipio de Castelli,
con los intendentes de la región 1 y 2, y por la tarde vamos a estar en el municipio de Villa Ángela con los municipios de la región 9, porque lo que entendemos es que, digo, esta discusión de cómo salimos de la crisis, cómo reactivamos la economía, cuál es la visión de desarrollo municipal, digo, cómo volvemos a pensar en clave de producción, digo, esto lo vamos a discutir en todos los municipios, y sabemos que para cuando llegue una etapa post-COVID, nosotros vamos a tener una línea muy clara de trabajo conjunto con los 69 municipios de la provincia. Bien, Rodrigo, una consulta, una de las últimas. ¿Cómo hacen para distribuir el dinero entre los municipios? ¿En qué se basa el organigrama de distribución de recursos, digo, por los montos? A ver, lo que nosotros tenemos primero son categorías, municipios de primera, segunda y de tercera, y lo que aplicamos es por fondos de coparticipación, términos equitativos de distribución para que a los 69 municipios les lleguen recursos y para que esto signifique garantizar necesidades y obligaciones que tienen los intendentes, fundamentalmente por obligaciones con sus trabajadores y trabajadoras. Esto, digo, es lo principal. Nosotros, por un lado, estamos invirtiendo fuertemente con este giro por recursos nacionales, también por recursos provinciales, garantizando el pago de la coparticipación, que de hecho hoy mismo se depositó la cuarta cuota para todos los municipios, una cuota que significa para los intendentes ya empezar a trabajar en el cronograma de pago de salarios para el mes de mayo, y también, por supuesto, digo, lo que significa para los intendentes el no pago o la suspensión de los descuentos que nosotros veníamos aplicando por créditos que tomaron en la gestión anterior, tanto por FGS como por crédito en dólares de Fiduciaria del Norte. ¿Esto qué significa a los intendentes? Y lo explico para que lo entienda, digo, doña Rosa, como servicios, y por el otro lado, cubiertos salarios y cubiertas obligaciones. Esto para nosotros no significa el mejor de los escenarios. Nosotros somos conscientes de que, además de cumplir con nuestras obligaciones y con los derechos de los trabajadores, también necesitamos mejorar la capacidad de servicios, necesitamos recuperar la capacidad de generación de obras, modernizar los municipios, digitalizar más trámites, descentralizar. O sea, tenemos un plan de acción de lo que hay que hacer. Lo que estamos haciendo en este momento específico es atender la crisis y tratar de que, obviamente, digamos, nuestro pueblo sufra lo menos posible producto de una pandemia que, la verdad, día a día nos preocupa y nos parece que hay que atenderla. Bien. Bueno, para finalizar, entonces el viernes estarían por aquí en horas de la mañana, Rodrigo. Así es, estaríamos el día viernes. Obviamente que el gobernador va a ser quien anuncie la agenda propiamente, digamos, lo que haremos en el norte. Seguramente estará el gobernador y nuestra vicegobernadora, Analía Rach Quiroga. Bien. Nosotros de la Secretaría de Municipios vamos a estar acompañando a los intendentes y por la tarde vamos a estar visitando la ciudad de Villa Ángela. Bien, te agradezco el contacto, Rodrigo, y a cuidarse. Miren que ustedes ahí en Resistencia tienen realmente mucho de qué ocuparse, pero también tienen que preocuparse por la salud en particular de ustedes. Así es, lo estamos haciendo. La verdad que muchos de nosotros estamos teniendo muchas tareas en nuestros hogares, y si nos acercamos a una oficina o nos acercamos a alguna actividad específica, tomamos las mayores precauciones porque somos conscientes de que somos instrumentos fundamentales para la aplicación de las políticas públicas y, obviamente, digo, para el funcionamiento del Estado. Así que, digo, nos ocupamos de cuidar a todos y a todas, pero también de cuidarnos nosotros mismos. Muchas gracias, Rodrigo. Que tengas buen día y gracias por el contacto. Muchísimas gracias, estamos a disposición. Bien, Rodrigo Ocampo, secretario de Municipios de la provincia del Chaco, nos atendió para hablar de estos temas, ¿no? De cómo articulan con los municipios, los fondos, la coparticipación, el Estado Nacional, el Estado Chaqueño, la coparticipación también de los impuestos de todos, cuando usted va a comprar un alfajor y tiene IVA y tiene renta y va todo incluido ahí. Bueno, eso va a una caja nacional, después una caja provincial, en fin, distintos impuestos que después vuelven en coparticipación. Decía algo importante: hoy depositaron la cuarta cuota de la coparticipación para los municipios, es decir, van a estar en condiciones de pagar los sueldos en estos días. ¿Cómo lo van a ir instrumentando? Porque es bueno decir también que hay gente que no entiende. Cuando le dan un cronograma de pago, uno dice, la gente no entiende. Digo, no todos, algunos no entienden. Cuando dicen que el documento, el DNI terminado en cero, cobra tal día, es para que nos organicemos y vaya a cobrar la persona, el hombre o la mujer
que tenga el DNI terminado en cero ese día. Pasó en las últimas horas, estamos tratando de confirmar algunas situaciones bastante irregulares en lugares de cobro, donde decidieron suspender por hoy el pago porque, bueno, van a querer cobrar los que terminan en 5, en 7, en 8, en 9, cuando les toca recién de aquí a 9 días, a 10 días, pero se amontonan de tal manera que haga caso. Es decir, si hay un cronograma que le están diciendo por la radio, por el Twitter, por el Facebook, aquí por la tele lo hemos mostrado ayer al cronograma de pagos, es decir, haga caso porque hay un cronograma y cuando usted llegue a la caja después de hacer cola, fila o como le llame durante toda la mañana, durante toda la madrugada, le van a decir que todavía su DNI no está habilitado para que le paguen los beneficios. Vea, este es el cronograma de pagos IFE, ¿sí? Solo terminación de DNI 0 los días el día miércoles 6 de mayo. Terminación 1 jueves 7 de mayo. Y así, ahí lo pueden leer con tranquilidad la gente que está escuchando. El viernes 8, DNI terminado en 2. Lunes 11 de mayo, DNI terminado en 3. Martes 12 de mayo, DNI terminado en 4. Miércoles 13 de mayo, DNI terminado en 5. Jueves 14 de mayo, DNI terminado en 6. Solo terminación DNI terminado en 7, el viernes 15 de mayo. El lunes 18 de mayo, solo terminación de los DNI en 8 y solo terminación DNI en 9 el martes 19 de mayo. Este es el cronograma, esto nos acercó la Municipalidad de Juan José Castelli para que cobren el ingreso familiar de emergencia. No es que, a ver, no es que lo hagan de malos o por qué no cobran todo el mismo día. Porque pasa lo que está pasando. La gente, el común de la gente, cree que porque usted ya que hizo la cola, ya que fue a hacer, querer cobrar algo al banco o al correo o algún lugar donde estén pagando, va a tener miles de personas haciendo la espera para poder cobrar. Por eso el gobierno hace este tipo de acciones de administrar también las formas de pago y en el caso de los vecinos, la forma de cobrar. ¿Se entendió? Hay una organización para cada cosa. Si tenés más de 60 años y necesitas ayuda, conformaron un grupo de voluntarios y voluntarias que están a disposición para asistir en cada una de las necesidades de nuestros adultos más de 60 años. Hay unos teléfonos que vamos a compartir ahora en pantalla. Pedí asistencia llamando al 3644-501010 o al 3644-407701 o al 3644-385292. Es para que eviten salir de sus casas. Los chicos estos, los jóvenes que están a disposición y colaborando, pueden hacer las compras en los supermercados, pagar facturas, compras en la farmacia. En definitiva, tienen una voluntad, porque dice grupo voluntario, de colaborar con los mayores de 60 años. Y algo que es muy importante, están identificados con el chaleco de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Juan José Castelli. Y además, recién nos decía Javier Bender, no tienen permitido ingresar a los hogares. No pueden ingresar a los hogares. Es decir, es hasta la puerta de su casa, hasta la vereda de su casa, al portón de su casa, pueden ir estos colaboradores voluntarios que están trabajando para asistir a las personas mayores de 60 años. Vamos a reiterar los números y con eso cerramos. Deben llamar a los números que aparecen en pantalla: 3644-501010, 3644-407701 y el 3644-385292. Bien. Vamos a la despedida. Saludamos a Misión Nueva Pompeya, 101.1. Allí está el Huroncito Santos. Un gran saludo para
toda Misión Nueva Pompeya, que ayer estuvo cumpliendo años, aunque no de festejo, pero estuvo cumpliendo años, 120 años de Misión Nueva Pompeya. Gracias Miraflores, ahí estamos con Canal 13 La Familia, con Cadena Los Ángeles en 106.9. Muchísimas gracias Edgar Contreras, están los controles, Luis Alejandro Laviarrach en el canal. Un gran saludo para toda la familia de Los Ángeles también, de la localidad de Miraflores. 101.9 en Villa Río Bermejito, FM Confluencia, para gran parte de la provincia de Formosa, provincia de Chaco, a Puerto Lavalle, a Fortín Lavalle. Mañana vamos a tener mucho material de Villa Río Bermejito, mucho material de Espinillo, atención Espinillo, mañana vamos a hablar y mucho de esa localidad. Y aquí en Castelli, 99.3 FM Los Ángeles, con Video Cable Castelli, el canal 2 de su videocable y el canal 81 de su grilla de programación. En la técnica, como siempre, Néstor Kohler, en cámaras, Leonel Ribainera. Mi nombre es Romildo Laviarrach. Quédense en sintonía de Cadena Los Ángeles. Ya llega el grupo El Aguante. Nos reencontramos con Panorama Interior mañana, 13:20. Muchas gracias y hasta entonces.